Los docentes que deseen ingresar con contrato permanente al Magisterio Fiscal deben realizar el concurso de méritos y oposición del Ministerio de Educación denominado Quiero Ser Maestro 8. Desde el día martes estamos ya dando cumplimiento a la inscripción de 350 aspirantes que están rindiendo estas tres pruebas que están consideradas dentro del cronograma emitido por el Ministerio de Educación. Estas pruebas de personalidad se llevan a cabo en dos unidades educativas, San Pedro de Guanujo y Roberto Arregui Chauvin de la ciudad de Guaranda, con la participación de 350 maestros. En cuestiones, por ejemplo, las preguntas se refirieron a lo que es abuso sexual, abuso de drogas, todo lo que es de pornografía, de abuso de alcohol, de cómo yo me siento ante la sociedad, si he sentido mareo, si me he sentido enferma, si suelo preocuparme demasiado con el estrés, si me gustan los niños y cosas así. Más es para saber cómo soy para calidad de maestro. En los test psicológicos ayuda a que las personas sepan distinguir lo bueno de lo malo, incluso saber mantenerse profesionalmente en su perfil académico, no confundiendo las cosas que puedan darse en los establecimientos educativos, siempre primando que nosotros como docentes debemos velar por la integridad de los estudiantes. Existe mucha expectativa por los docentes para poder acceder a nombramientos definitivos a través de los procesos de actitud, pruebas psicométricas de personalidad para obtener la calidad de apto. Estamos aquí en 350 en la dirección distrital Solo Guaranda, 350 compañeros que les vemos muy motivados y esperemos que los mejores, porque usted sabe, el Ministerio de Educación está considerando a los mejores profesionales para que puedan ya ejercer su labor dentro de las aulas. Los resultados de todo el proceso se publicarán en el mes de diciembre y quienes resulten aptos obtendrán su nombramiento definitivo. Una vez que ellos cumplan con estas pruebas, recibirán la información emitida directamente desde nuestro Ministerio de Educación a los correos que ellos proporcionaron en el momento de su inscripción. Tenemos en consideración, pues una vez que hayan ya cumplido con las pruebas de personalidad, que están desde el 18 al 25 de octubre del 2022, y las personas que no pudieron cumplir, se les va a reprogramar del 2 al 3 de noviembre. Con imágenes de Diego Armando Chiluisa, reportó para Guaranda TV, Canal Municipal, Marlon Enrique Quintana.